Hola a todos, gente maravillosa de YouTube. Han pasado nuevamente 84 años para volver a grabar, pero nuevamente estamos aquí presentes para darnos madrazos con unos hermanos que quieren rescatar una princesa, ¿cómo no? Por fin, gente, de verdad, habían pasado tantos años y no nos habíamos puesto al día de nuevo, pero aquí estamos siempre trayendo buen contenido para nuestros suscriptores. Claro que sí, nada mejor que ver a dos veinteañeros hablar de cosas random de la vida mientras mueren en Mario Bros. Claro que sí. Y bueno, ahora por fin voy a poder enfrentarme al boss en modo mini, o sea, con el secreto del mono mini que JS me brindó, para que por fin pueda acceder al mundo 3 o al mundo 4. Sí. Creo que el mundo 4. Ah, pues sí. Sí. Juraría que aquí había un secreto. Ah, sí, aquí está un secreto. Genial, lo sabía. ¡Ajá! La segunda moneda. ¡No! Pero bueno, en sí, ha pasado tanto tiempo que hay tantas cosas que nosotros nos gustaríamos hablar. Pero yo creo que Fred tenía un tema en la mente. Así que Fred, adelante, empieza tu introducción a este maravilloso tema que nos va a brindar, que nos va a brindar el título de este video. Pues la verdad, sí, gente, ahorita estoy un poco molesto con la situación actual de las películas que nos ha traído Disney, con todos esos live action, gente, que Dios mío, qué saturación más, no sé, para uno que ya vio las películas, para uno que ya vio las mejores versiones, o sea, la original, por algo fueron buenas, ¿no? Entonces, ver tanto cambio, tanta políticamente correcto, Dios mío, me saca de mis cabales, sinceramente. Es frustrante, yo he visto nada más dos live action. Que es que depende. Si tomamos en cuenta también a Maléfica como un live action de la Bella Durmiente, tendría sentido que hicieran un live action, porque sabemos que, oye, bueno, morir es una idea alternativa de la historia principal. O sea, mira, estamos viendo todo desde la perspectiva de Maléfica. Que pongamos al villano más característico de Disney como, bueno, eso es otra cosa. Pero se podría entenderle la idea. Es un cambio, pero algo refrescante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con recientemente tanto Aladdin como el Rey León? Es que son el mismo cuento. Ya sabemos cómo termina, cómo comienza, cómo es el desenlace. Entonces, creo que pierde la emoción en parte porque ya conocemos a dónde va la historia y cómo terminará. Y lo peor es que los cambios que le hacen a veces, no sé, con esto de políticamente correcto, que el Aladdin, bueno, que en otras películas, no tanto en Aladdin, sino que en otras películas los personajes los conviertan en mujeres, o qué sé yo, de tez morena. Yo entiendo que algunos no lo pueden cambiar, o sea, sí hay que cambios descarados, como recientemente la polémica de la action de la Sirenita, pero yo creo que no ha habido ningún cambio tan drástico, salvo, se podría decir, por el genio, por Will Smith, pero admitámoslo, es Will Smith, nadie puede odiar a ese tipo. Entonces, claro, ahorita cuando vemos lo políticamente correcto nos pensamos, oh, coño, pusieron una sirenita negra porque nosotros sí podemos ser racistas con los pelirrojos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero somos racistas con los pelirrojos. Ahora, con las películas recientemente sacadas hasta la fecha, es que siento que son todas visualmente espectaculares, ¿no? O sea, si ponemos en cuenta el rey, no tanto el Rey León, también miren La Bella y la Bestia, Aladdin, Temal, es visualmente espectacular. Claro que sí, pero hay algo que creo que le quita la magia de las películas originales, y es tanto realismo y tantas cosas reales que intentan emular al final los live action. Porque yo creo que estamos en una moda donde me recuerda al propio, cuando uno estaba teniendo 13 años en su colegio o en su bachillerato, o como se le digan en el país, que uno estaba con sus amigos diciendo, oh, ¿todavía ves caricaturas? Eso es muy infantil, yo veo programas de gente real. Y bueno, hay gente que puede ser que por esa misma razón no se tomara en serio, porque admitámoslo, hay tanta, creo que nosotros sabemos perfectamente que la animación ahorita ya no es para niños, hay tantas buenas cosas ahorita, genial, me hice el error más estúpido de mi vida, pero tenemos esas tantas oportunidades. Entonces yo creo que esa podría ser la única cosa positiva de los live action, pero, y aquí es donde dejo que Fred hable, ¿cómo son esos live action? ¿Tú los has llegado a ver todos? Bueno, me vi el de Rey León. ¿Por qué? Ya que en la película original que tengo en VH, o sea,
La disfruté, pues, y quise revivir ese momento, vaya, está bien, lo admito. O sea, la vi ya bien después, pero bien después de que había estrenado. De ahí, quiero ver cuál otra han dado. La de la Sirenita, no la, perdón, la de Aladdin no la vi. ¿Qué otra más han dado? Que no me acuerdo. Pero en fin, o sea, al menos no sentí, como había dicho, que no es un gran cambio. O sea, no era necesaria, siento yo, la de Rey León. Siento yo que verla con los dibujos animados de ese entonces todavía sigue siendo buena, apreciable. Disfrutable, que es lo más ideal, ¿no? Claro. Y por cierto, no había dicho, pero pasé el mundo 4-1 en mini y se me fue tan fácil. Sí, ahorita estamos, ya estamos en potencia. Cada capítulo nos estamos moviendo más profesionales, pero con más muertes, con menos muertes. Yo no me he muerto, bueno, no me metí, así me morí. Así que olvídalo. Sí, el 4-2 sí no me aviento a hacerlo en mini con esos hongos. Ay, que no, doblan. No, eso, bueno, eso, que eso, se eso, caen. No, eso es horrible. Pero por lo menos voy avanzando. Y tanto con eso live action, ustedes se preguntarán, ¿por qué tanta saturación de los live action? Creo que en menos de tantos años. Hasta de Atlantis, no, de Atlantis fue desmentido. O sea, pensaban que lo iba a dirigir Guillermo del Toro y que iba a ser protagonista Tom Holland, pero no, no es cierto. No de. Qué chafa. Sí. Ese sí lo quería ese ver. Ese es como que muchos creen que quieren poner el. ¿Cómo decirlo? Todo el mundo quiere el live action, ya sea del Planeta del Tesoro o. Ya saben, clásicos menos conocidos de Disney para que puedan tener su momento de brillar, ya saben. Que sean realmente valorados para un público general, porque creo que todo el mundo en general acordamos que Atlantis fue una grandiosa película, pero fue un desastre financiero. Tanto lo mismo pasa con el Planeta del Tesoro, y también podríamos decir lo mismo con otras muchas múltiples películas que hay allá de Disney de los 90 a principios de los 2000. Yo creo que se podría decir una era oscura, muchos dicen que es la era oscura de Disney, pero yo creo que podrían dar su segunda oportunidad de brillar. Y es por eso que muchos quieren ese live action que lo se haga realidad. Sí, entonces... Incluso la de, va a ser, no sé si era cierto, la de Mulan, no sé si era sí, cierto. Sí, ya sacaron teaser y todo, de hecho. Y bueno, el único cambio de esa película es que no va a estar Mushu, y eso hizo que los fans explotaran. Si la película sigue siendo la misma, porque Mulan sigue siendo muy buena película, honestamente, ojalá ese cambio sea mínimo, espero que sea más estético, simplemente que ahora Mushu es un fénix. Pero espero que todo salga bien con ese live action, porque honestamente el trailer se ve decente. Y si bueno, hasta el son de hoy de repente nos convierten a Mulan en una trans bisexual, no creo que internet explote. Así que podría decirse que puede bueno, pasar sin peras ni gloria. La que sí odié fue la de Dumbo. Ah, Dumbo. Yo nunca vi esa película. Es que honestamente cuando lo veo siempre hay películas mejores que ver. Entonces no me molesto en verla. Pero la de Dumbo creo que también me dijeron lo mismo, porque tengo entendido que no se enfocaron nada en Dumbo, sino en problemas de terceros. Entonces como que, oye, estamos viendo Dumbo, estamos viendo problemas en el circo. Nada que ver, o sea, el libro de la selva sí estuvo bueno. Yo no vi el libro de la selva, creo que yo me quedé con el original, porque el libro de la selva me gusta mucho, pero creo que la asocio más al tan famoso juego de PlayStation 1 y de PC, que era como Ritmo de Baile, que era como un juego tipo Dance Dance Revolution, que no sé por qué se me vino a la mente de que esa película tenía tantas canciones cuando nada más tienen dos, que son muy icónicas, por cierto, adoro esas dos canciones del libro de la selva, son una de mis canciones favoritas. Y bueno, ya saben que incluso qué puede pasar en el futuro con los live action de Disney. Para mí, creo que el live action que viene ahorita va a ser en La Dama y el Vagabundo. Que bueno, el realismo va a estar ahí, va a ser peros reales. Puede ser que sea incómodo de ver, pero no creo que les vaya a ir mal, porque al fin y al cabo son los clásicos de Disney. La historia está, que las expresiones sienta y el amor por las mismas creación se pierda, yo creo que sí, pero no creo que sea tan grave. O sea, en el sentido de que, bueno, van a ganar plata, Disney le importa, es eso. Es que eso, a eso se han quedado ahorita, puro conformismo de vender nostalgia. Entonces eso es el problema, no es tanto la película, ni la saturación, ni un poco, ¿verdad? Pero el problema es que ya no, o sea, no veo propuestas nuevas, pues.
Entonces, ¿dónde quedó ese Disney que Pues innovaba? eso es verdad, honestamente, si nos ponemos a dar tan analíticamente, la último hit tan grandioso que dio Disney fue Frozen. Y a mí no me gustó para nada Frozen. Y bueno, recientemente de sus originales animados tenemos a Ralph el Demoledor, que la segunda parte yo creo que se alejó un poco de la idea original que tenía la película. Y de más allá de eso, no me creó. Han sacado clásicos, pero no tantos como uno esperaría de Disney, de que no se enfocara tanto en la nostalgia. Sí, incluso ya no salió Mario, ni poco salió Sonic, creo yo. Es verdad, todo el mundo especulaba de que la segunda Ya parte no iba a era de salir, gamers. iba a salir Mario. Me acuerdo de que, oh por Dios, ¿verdad que Mario va a estar? Oh, vamos, vamos. Uf, casi, casi. No me digas que esta es una salida secreta, sino bueno, ya que. Pues tiene pinta de salida secreta. Si no, bueno, habrá que repetir el nivel Ah, y no, eso me da ventaja, porque no ya es estoy en salida el secreta. castillo. O sea, en el de en medio, el No, menos mal, del no de fue salida Bowser. secreta. Ya me había asustado de, oh, por Dios. Sí, porque en este juego a veces, si quieres agarrar todas las monedas, tienes que irte por una salida secreta y tú no te diste cuenta y como que, ah, demonios. Sí, suele pasar. Este juego siempre, o sea, te pone a veces monedas como requisito de salida secreta, algo De hecho, así. lo único malo que veo No este juego sé. es que tú no sabes exactamente dónde están las salidas secretas. No es como en Mario World, donde te decían que cada nivel era por lo menos un. ¿Cómo decirlo de esta manera? En Mario World, cada nivel era azul, era un punto azul. Pero si había un secreto en ese juego, en ese nivel, el punto se convertía en un punto rojo. Entonces te daba un indicio de que ahí había un secreto, una entrada secreta por explorar. Aquí no ocurre lo mismo, ni ninguna de sus secuelas ocurre igual, entonces. Imagínense, tuvo que llegar un hack para que se dieran cuenta de que, oye, indicarte de que aquí hay un secreto y no te pierdas. Porque uno de los requisitos para el 100% de este juego es, obviamente, desbloquear todas las habilidades ocultas. Y me acuerdo de mi infancia pasar horas y horas viendo cuál será el nivel con la salida secreta y cosas así. Entonces es una experiencia que se puede ser mala para algunos. Puede ser injusta. Exacto, puede ser injusta. Pero bueno, si hablamos de toda la saga de New, que creo que no la hemos hablado, a mí nada más me gusta el de DS que estamos jugando actualmente y en el Wii. Porque ya siento que en el Wii U, salvo por dos niveles, es un reciclaje. Y el New Super Mario Bros. 2, creo que me parece uno de los peores juegos de Mario. La cantidad de nivel de reciclaje de ese juego y es horrible, o sea, y la mecánica no le tiene ningún sentido a Mario, es como que bueno, porque tenemos a Wario, un personaje que es codicioso, que puede ser una mecánica full de monedas, pero vamos a dársela a Mario porque why not. Sí, es que ese juego como que quizás salió apurado, no sé, quizás en la época de que 3DS no había no, bueno, repuntado en ventas, como se esperaba. Sí, fue una época oscura en Nintendo. Sí, me acuerdo yo de esa época. Es más, yo compré mi DS un poco después de la famosa rebaja. Pero es igual interesante ver cómo se recuperó Nintendo siendo una de sus consolas más exitosas. Creo que fue lo mejor. Porque admitámoslo, ya se estaba quedando algo flojo en cuanto capacidad gráfica. Porque yo creo que la 3DS fue un mal hardware para experimentar con sagas. Porque admitámoslo, le podíamos dejar de que Pokémon X y Y tuviera, ¿sabes? Esos frames bajos de frame y demás. Porque era el primer Pokémon de 3DS. Era normal, así pasó cuando Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Luego fue mejoró totalmente en platino. Pero es que el problema es que nunca mejoró. Siempre que ponías la opción 3D en un juego de Pokémon, los FPS se te iban para el coño. Entonces, no sé. También hay buenos títulos, hay buenas joyas, no se le quita eso. Para mí el 3DS ha sido una muy buena consola, una digna sucesora de la DS. Solo tardó en despegar. Pero no se quedó con ganas, pues tuvo un catálogo simplemente maravilloso. Sí, eso fue lo que le ayudó y bueno, también lo que le afectó fue, ay Dios,
Lo que le afectó fue el inicio de las aplicaciones móviles, los juegos móviles, fue ese, con ese parásito de casuales que se van a jugar solo móviles. Ah, sí. Y que, o sea, que no juegan cosas de calidad, pues a eso me refiero. Entonces se opta, ay Dios, por eso el 3DS no repuntaba, porque todos optaban por un teléfono con un juego supuestamente gratis, ¿no? Pero a la vez un premium, con lleno de anuncios. Sí. No lo sé, eso fue un gran enemigo. Sí, yo detesto ese tipo, esa clase de juegos, honestamente. Es como que un pay to win, o como que, bueno, puede hacerte la vida más fácil si pagas. De hecho, casualmente, si hablamos de los juegos de Nintendo en móviles, actualmente estoy jugando el famoso Doctor Mario World, que salió para recientemente. Me parece muy interesante. A mí me gustó. Lo malo es que tiene ese aspecto que es una copia de Candy Crush a su manera. Pero sí, lo que me gustó es que puedes escoger diferentes personajes, las estadísticas y que te puede resolver la vida, pero en el fondo creo que si la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces ese juego en el fondo es un pay to win y bueno, si les gusta bien, a mí es para pasar el rato, no compraría un juego de ese calibre, honestamente. ¿Y qué tal son los summons? El summons de Los personajes. summons. O sea, de invocar. Ah, los personajes son bien. Son bien. Jamás en mi vida pensé que iba a haber un Doctor Donkey Kong, pero oigan, se ve bien. Ya tenemos un nuevo traje para Smash de Donkey Kong. Doctor Bueno, Donkey Kong. si le dieron doctorado a Yoshi, o sea, cualquier cosa puede pasar. Claro, ya sabes, un mono puede tener doctorado, así que ¿por qué tú no? Claro, o sea, Un gorila, hasta no un mono. Toad. Y bueno, incluso Claro. tocamos este tema en estos videos, estuvo gracioso eso. Pero bueno, me alegra de verdad que 3DS haya repuntado y que los juegos móviles de Nintendo, pues al menos son entretenidos. No son de baja calidad como, bueno, se esperaba un principio, no sé, ¿verdad? Demonios, me fui por una entrada secreta. Eso me da ventaja, gente, porque sigo, bueno, ya Sí. entré en la mansión, gente. Y aquí, bueno, no sé si voy a poder recolectar todas las monedas, creo yo, porque no las veo. Ah, bueno. Vamos a darle otra vez este. Yo voy por el 5 castillo del medio. El primer castillo del mundo 5. Cuando pase el 5-2, porque tengo que volverlo a Dios pasar. mío, De hecho, voy a hay que utilizar ganarle, gente. esto para que no me maten. ¿Por dónde vas, Fred? No sé, hemos hablado, pero nunca O sabes sea, por dónde vas. ¿Cómo vas por el estoy en la mundo? mansión, pues, pero del mundo 4, entonces hay que. La mansión de fantasmas. Ay, Dios mío, gente, estoy muy atrás. Es que el capítulo anterior sí me entretuve demasiado por nada. Siento yo que ahí perdí mucho tiempo. Eso fue así. Eso va a ser mi castigo, gente. Ahí perdí mucho tiempo. Versión. Aquí en Banjo Kazooie, que no recolecté las gigas en un orden que JSM todavía me lo dijo. Sí, son como esas tácticas de speedrun que no sé, es por ver los videos. De hecho, yo por joder algún día yo espero pasarme el tan famoso Super Mario 64 lleno de glitches que parece un juego sacado de Ubisoft, ¿no? Pero ves que los speedrunners le sacan tanto tanto jugo a ese juego. Oh, demonios. No solo a ese juego, Bueno. también a Sunshine, a Galaxy, a varios juegos de Mario. De hecho, yo vi una muy buena página que les recomiendo en Facebook. Es una página llamada Nintendo Runner o Nintendo Runner, que no sé si la conozca Fred, pero sube su speedrun de Nintendo y a veces dan consejos o cómo activar ciertos glitches. Y recientemente está intentando activar un glitch en Majora's Mask, el original de 64, que es tener todas las piezas de corazón de una por explotar un glitch. Ah, Entonces, sí, wow, eso es sí lo muy vi, útil. pero lo subió a Facebook, entonces ahí es donde me di cuenta. Incluso hizo una serie Sí. de Smash 64 que se pasaba todo en Sí. rápido. Sí, también he visto cómo se pasan el modo clásico con NES, con todos los personajes de 64 de una manera tan absurda. Aunque en la comunidad speedrunner eso no lo hace un tipo, creo que eso es una máquina, por eso se le llama TAS, TAS, porque no es algo hecho por un humano, es algo como que programado por una máquina para que sea 100% perfecto. Entonces son categorías de tipo de los speedrun, porque está cualquier porcentaje, el porcentaje al 100% y demás. Y hay una cantidad infinita bastante curiosa de que uno puede aprender de ello.
Pero bueno, sí vi ese video, la verdad se me pareció bastante interesante. Y empecé a seguir la página por varios videos que ellos suben, más que todo en Facebook, que ahí es que lo comparten y me salen a veces como sugerencias. Claro, pero bueno, llevamos 20 minutos, no sé si Fred está listo para terminar el video, porque yo estoy a punto de entrar al castillo del mundo 5. Así que, para no dejar el nivel a medias, esperemos al señor Fred que me diga qué pasa. Que sí, me voy a suicidar. No, Fred, No tienes vaya a mucho por ser. qué vivir, no te mueras. Bueno, en el juego, ok. No, pero Oh. vaya, dejémoslo así hasta acá. Me voy a morir en el juego. Claro. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado mucho esta parte donde jugamos al versus del bigotudo verde contra el bigotudo rojo. En la siguiente parte veremos quién puede pasar el mundo 5 nivel. O cómo detesto el mundo 5 en general. Creo que es uno de mis mundos menos favoritos junto al mundo 7. Porque 7 da y los niveles que tiene ahí son horribles. Pero bueno, yo, sin más nada, aquí hay que unas últimas palabras, Fred. Pues la verdad que, como para conclusión de cada tema, lo de Disney, pues yo solo espero que todo salga bien, ya que a veces nos traigan nuevas propuestas con la E3DS, me alegro de todos los títulos buenos que nos dio. Y más nada, o sea, agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado hablar en este versus que parece podcast cada Claro, vez. exactamente. El podcast con Versus de fondo. Pero bueno, gracias por vernos y sin más nada, see you in paradise.